este proyecto planteado por el ministerio y tal, pues es importante para nuestros pueblos porque dinamiza durante el curso, también durante el verano en estas escolares y tal. Y creo que la convivencia de distintos niños y profesores y demás entre los pueblos, pues es positivo. Sí, es importante que los niños de nuestros pueblos se unan y estén, bueno, pues estén juntos y desarrollen diferentes actividades juntos. Pues para mi opinión, un proyecto así y pues es una forma de desarrollar y de asociar varios municipios y varias poblaciones para lo que se suele decir que es sumar siempre más y bueno, perfecto para los chavales y para las propias poblaciones. El proyecto se solicitó siempre por la cercanía de los profesores. Nos comunicaron que existía algo así, entonces con lo cual pues decidimos optar por ello y pues muy agradecido de que se pueda desarrollar y se pueda cumplir. Hay una convivencia bastante importante entre los profesores del CRA con los ayuntamientos y una responsabilidad mutua, con lo cual, y vemos que es fructífera durante todo el año y al final algo que se agradece bastante, sí. Sí, efectivamente, lo de los profesores con ayuntamientos, yo creo que tenemos una buena relación y es que debemos de seguir Bueno, teniéndola. está claro. No nos Por otra queda otra. parte, seguiremos así. Creo que dinamizarlo de esa manera está bien por el hecho de que son poblaciones pequeñas y todo tipo de actividad que se pueda cursar a través de unir varios pueblos y varias poblaciones. Es realmente importantísimo para ellos. Creo yo que algo tenemos que tener en beneficio nosotros, ya que tenemos tantos perjuicios, yo creo que tenemos que tener también algún beneficio los pueblos pequeños, que nos tienen como a muy abandonados. Lo mismo un consultorio en un municipio de 5.000 habitantes que tener aquí alejado, que tienes que tener un centro logístico, por ejemplo, nosotros, Puente del Arzobispo, aunque nos queda dos, pero hay otros pueblos que están a 7, 8 kilómetros y tal, pues entonces no es lo mismo que tengas centrado como en Talavera, no sé, escalera, choza. Pues nada, daros las gracias a todos, incluidos a los profesores, que hacen una parte muy importante para que los pueblos pequeñitos, pues, podamos sobrevivir en estos tiempos tan difíciles.